Una nueva muerte sacude al municipio de Barbosa. Esta vez la víctima es una mujer de 32 años de edad cuyo cuerpo fue hallado en la puerta de su vivienda ubicada en el sector Los Chorros a un lado de la vía que conduce a Puente Nacional. Aunque no hay claridad sobre lo ocurrido, se conoció que la fallecida fue identificada como Diana Pinzón Santoyo. En el lugar se hallaron rastros de sangre que corresponderían a la mujer, por lo que las autoridades indagan para ver si se trata de una muerte violenta. Según información dada por medios locales, la víctima mortal trabajaba en un local comercial en Barbosa y era madre de un adolescente de 13 años. Versiones indican que Diana Pinzón Santoyo habría sido víctima de acoso y maltrato por parte de su expareja sentimental. Esta muerte se une a la de dos jóvenes que fueron encontrados con tiros de gracia en Barbosa y cuyos hechos obligaron a las autoridades municipales a decretar el toque de queda.